Bueno, Roberto, cuéntanos, sensaciones. Bueno, la verdad que sensaciones muy buenas, creo yo, porque pudimos hacer mucho más de lo que hicimos y creo que eres un crack y somos tenemos mucha suerte que este jugador es con nosotros. Bueno, contento porque la verdad que se ve que es una linda familia, un buen grupo y eso creo que se refleja en la cancha, ¿no? Así que contento por eso. ¿Tus sensaciones particulares, segundo partido? Bueno, la verdad creo yo que el funcionamiento personal viene en conjunto con el equipo, así que si el equipo va bien, todos estamos bien y bueno, ahora creo que es mejor corregir cuando se gana que cuando se pierde, así que a prepararnos y a seguir dando todo.